¿Qué tal? Te invito a contemplar la maravillosa naturaleza que Dios nos ha dejado. La naturaleza es el segundo libro que Dios ha dejado para revelarnos su amor, su misericordia y su grandeza. Bienvenidos a las cascadas de Villaluz, aquí en Tacotalpa, Tabasco, México. Y esta es la forma de llegar a esta hermosa cascada de Villaluz, a 1 hora aproximadamente de Villahermosa, Tabasco, México. Esta es la entrada. Hay que pasar por un puente colgante que atraviesa un río inmenso. En esta ocasión, el río está en las aguas turbias por las muchas lluvias que ha caído en estos tiempos, en estos meses, en estos días. Así que es impresionante caminar por este puente colgante, el puente colgante donde la mayoría de los que viven de aquel lado del Villaluz pasan. Y este es el camino que nos lleva hacia las cascadas de Villaluz. ¿Dónde se encuentra? Es en Tabasco, municipio de Tacotalpa, cerca de la villa de Tapijulapa. Por ahí cerca se encuentra este hermoso panorama, esta hermosa creación que Dios nos ha dejado. Así que acompáñenme a ver esto. Estamos entrando, estamos bajando, donde se puede ver ya la caída del agua, las cascadas. Un agua que tiene azufre, pero muy muy confortable. Así que aquí usted puede contemplar el agua cayendo con fuerza. Muchas personas vienen de diferentes lugares. Quiero mostrarles el momento en que uno puede disfrutar de esta caída de aguas. No está muy fría, pero tampoco está caliente. Está agradable. Y es hermoso disfrutar la caída desde arriba del agua con fuerza. Mira, ahí está ese momento de que te desestresa, te quita todo tipo de estrés y puedes disfrutar. Puedes traer a tu familia. El costo es 43 pesos por persona y disfrutas de estas aguas, de estas caídas. En este momento es muy, muy confortante recibir el peso del agua que cae y te hace desestresarte. Esto, disfruta esta mirada, esta vista. Y muchas personas se reúnen en este lugar en fin de semana y entonces disfrutan con familia. Solo tener cuidado, las rocas son resbalosas, están lisas, pero se disfruta contemplar la hermosura, la caída del agua que viene con fuerza y que se siente bien. Así que este es un momento donde podemos disfrutar de esta agua tan limpia y muy, muy, muy buena. Un momento de disfrute. Así que contemplen, escuchen el ruido de las olas, perdón, el ruido de las caídas del agua. Pues por eso se llama el segundo libro de Dios, La Naturaleza, donde Él nos habla acerca de su amor, su grandeza y el Creador. A pesar de la entrada del pecado, siempre hay lugares hermosos donde podemos disfrutar de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Disfruta el sonido del agua cayendo. Es
impresionante. Y tú puedes también ponerte ahí en el chorro de agua para darte masaje tú mismo. Así que eso te hace relajar el estrés de la ciudad, el estrés del trabajo, y disfrutar de la caída en la espalda de estas corrientes. Se siente bien. Vuelves a renacer, vuelves a ser una persona nueva. Y así como Jesús dice que Él es la fuente de agua de vida eterna, y Jesús nos transforma, nos cambia, nos da esperanza. Bueno, pues esta agua te hace sentir tranquilo, en paz. Te desestresas. Note usted la caída. Escuche usted también el sonido, el de la caída de estas aguas. Muy bien, estas son las cascadas de Villaluz, muy, muy bonitas, y se puede contemplar desde aquí, como la parte que cae y también cae hacia el río, al famoso río de Oxolotlán, un río que se une con otro río que viene de Amatán, así que son dos ríos que en un se unen para formar uno solo. Las cascadas de esta agua de Villaluz caen al río Xolotán y ahí siguen su curso. Pero este panorama, esta vista es muy, muy impresionante, y disfrutar con la familia y disfrutar de la naturaleza de Dios. Muy bien, también aprovechando que en esas partes donde están estas cascadas también hay una casa que le llaman museo, que fue de un gobernador que estuvo aquí en Tabasco en 1919. Él hizo esta casa allí y era su casa de descanso, donde él pasaba quizá los fines de semana o la convivencia con su familia, con los más cercanos. Y ahí está la casa, ahí permanece en esta ocasión, está cerrada, pero se llama la Casa Museo de Tomás Garrido Canaval, un gobernador que estuvo por tres periodos aquí en Tabasco gobernando. Fue una etapa, una época difícil también para la iglesia en ese tiempo, pero aún así la iglesia floreció, creció. Nada impide el crecimiento del evangelio. Ahora solo quedan los recuerdos de esa casa, que lo tienen como un museo. No podemos entrar, están cerradas, pero ahí permanece la casa en este lugar. Probablemente iba con su, no sé, con helicópteros, o se trasladaban hasta allí, a ese lugar de descanso. Es interesante lo que hay allí y cómo todavía la casa permanece. Bajamos al pueblito de Villa Tapijulapa. Es un pueblo mágico, le llaman aquí. Y en ese pueblo lo interesante es que hay muchos adventistas del séptimo día. Hay aproximadamente 5 iglesias a los alrededores de este pueblo mágico, donde muchos hermanos se congregan en diferentes partes, en diferentes iglesias. En este momento podemos contemplar un templo que está aquí cerquita, hacia el costado. Es la iglesia central, Iglesia Adventista, la Iglesia Central de Tapijulapa. Ahí está la iglesia, se ve hacia el fondo. Ahí estamos viendo la Iglesia Adventista. Y aquí a los alrededores
probablemente haya como 5 iglesias. Hay mucha hermandad en este pueblo. Este pueblo está cerca de las cascadas, o sea, la casca está allí cerca. Esta es una filial, le llamamos así, un grupo que se congrega también allí. Así que muchos que visitan a este lugar, pues es bonito recorrer sus calles, conocer su cultura, lo que venden. Hay muchos artesanías que la gente que vive en este pueblo pues vende a los visitantes que llegan a caminar, a pasear y a pasar quizás un momento con la familia. Es el pueblo mágico, le llaman así, de Villa Tapijulapa, México. Aquí podemos contemplar la avenida principal donde hay artesanías. En esta ocasión, una ciudad, un pueblito tranquilo, ¿verdad? Puedes caminar en forma tranquila por allí y podemos ver varios lugarcitos para comer, para disfrutar con la familia, para comprar artesanías, recuerdos. Ellos usan mucho aquí el mimbre. Nos lleva hacia donde está el río, donde están los dos ríos de Oxolotán y Amatán. Dos ríos que, por cierto, son diferentes colores de las aguas. En esta ocasión, como hay muchas lluvias, hay el agua está turbia, pero cuando no hay lluvias, el agua es diferente color. Y finalmente, estos dos ríos, se unen. Si ustedes ven ahí, se unen para formar uno solo y se convierte en el río de la sierra. Está el río de Oxolotán y el río de Amatán. Si ustedes ven ahí, tantito se puede ver, está más turbia la que viene de este otro lado que este otro lado. Así que dos ríos se unen. Hace unos años hasta este pueblo fue se inundó definitivamente. Estos ríos salieron de su cauce, causando muchos problemas, inundación al pueblito de Villa Tapijulapa. Ahí estuvo el asunto muy serio, pero ya se lograron nuevamente restablecer. Pero ahí están los ríos donde los dos se unen para formar uno solo. Qué impresionante ríos, la creación que Dios nos ha dejado. Así que podemos aprender mucho de la maravilla y del poder de nuestro Dios. Suscríbete, bendiciones.